Hola a todos. En este vídeo realizaremos algunas operaciones combinadas de números naturales, donde aparecerán paréntesis y corchetes. Ya sabes, los paréntesis y corchetes serán lo primero que tendremos que realizar. Empezamos ya con el primer ejemplo, calculemos 3 por 4 menos 2. Observa que tenemos un paréntesis, así es lo primero que realizaremos, entonces esto nos quedaría, copiamos lo del principio, 3 por, y ahora realizamos el paréntesis, 4 menos 2, pues eso te queda 2, ponemos ahí el 2 sin poner paréntesis ni nada, y entonces bueno, aquí tenemos una multiplicación, 3 por 2 es igual a 6 perfecto ya tenemos realizada la primera operación y ahora pasamos a la segunda 2 más 3 menos 1 por 4 entonces observa que tenemos ahí un paréntesis pues es lo primero que vamos a realizar esto nos quedaría 2 más ahora pues en el paréntesis tenemos 3 menos 1 ya sabéis que es 2 lo ponemos ahí sin paréntesis ni nada ¿eh? y ahora por 4 entonces ahora tenemos una suma y un producto. Bueno, aquí entra lo de la prioridad o jerarquía de las operaciones. Ya sabes que cuando tenemos suma, resta, multiplicaciones y divisiones, primero se realizan las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y restas. Así en este caso, en primer lugar realizaremos el producto. Entonces esto nos quedaría, copiamos lo de la parte izquierda, 2 más y ahora 2 por 4 es 8. Entonces esto te queda 2 más 8, 10. Pasamos a la siguiente operación: 1 más 5 más 3 dividido entre 2. Entonces, tenemos ahí un paréntesis en lo que primero realizamos. Esto nos quedaría 1 más. Ahora, 5 más 3 es 8 dividido entre 2. Entonces, esto nos queda. Bueno, tenemos ahí una suma y una división. Ya sabes que primero se hace la división. Entonces, copiamos lo del principio: 1 más y ahora 8 dividido entre 2. Te queda 4. Y 1 más 4 es 5. Finalmente realizamos esta operación última que tenemos. Observa que ahora tenemos paréntesis y corchetes. Bueno, realizaremos el corchete, dentro tenemos un paréntesis, vamos a realizar en primer lugar ese paréntesis que tenemos dentro del corchete. Entonces esto nos quedaría, copiamos el resto, 2 por, abrimos corchete, 9 dividido y ahora tenemos 6 menos 3, pues ya sabes, eso es 3. Entonces cerramos el corchete, más 1. Y entonces ahora vamos a realizar el corchete. Esto nos quedaría 2 por... Ahora en el corchete tenemos una división 9 dividido entre 3 es 3. Pues ponemos eso sin corchete ni nada. Un 3. Y esto más 1. Entonces ahora tenemos una multiplicación y una suma. Pues primero se realiza la multiplicación. Esto nos quedaría 2 por 3 es 6. Más 1. Y esto ya sabes es 7. Este sería el resultado de esta última operación. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal donde encontrarás miles de vídeos de secundaria y universidad, todo explicado paso a paso. Muchas gracias, hasta pronto.